cuando este jugador recibe en esa posición, no falla. Se quiere marchar por fuera, intentaba machacar, vaya gorro de Norel, vaya gorro de Henk Norel sobre Nikola Mirotic. Temporador está haciendo los lances. Juventud visitaba el pabellón Príncipe Felipe en la novena jornada a una victoria del CAI Zaragoza y con ambos conjuntos pensando en la clasificación de cara a la Copa del Rey. La victoria aragonesa situó al equipo de José Luis Abos en la quinta plaza, a un triunfo de la segunda y ratificando sus opciones coperas. Una vuelta después, ambos equipos son rivales directos en la lucha por el playoff. Los catalanes décimos están a una sola victoria del CAI Zaragoza, que es séptimo. Los 20 puntos a favor con los que se solventó el partido de finales de noviembre pueden ser decisivos de cara al básquet a veras final, en caso de que el CAI no sea capaz de imponerse en la mañana de hoy en el Olímpico de Badalona. El choque de la primera vuelta se rompió en el último cuarto, después de tres parciales igualados y donde sobresalió la figura de Michael Roll. Un parcial de 13-3 a 5 minutos del final sentenció definitivamente el partido. Roll, con 26 puntos y 26 de valoración, firmó sus topes de la temporada. Además del americano, destacó Pedro Llompar, con 11 puntos y 7 rebotes. En los catalanes, sus dos bases, Cori Fischer y Albert Oliver, fueron sus máximos anotadores, con 17 y 13 puntos respectivamente. Blancos de Rueda Valladolid arrolló a un rival directo en la lucha por el descenso, liderado por el gran partido de Nacho Martín, Jordi Grimao y Oleri. El conjunto vallisoletano venció por 34 puntos a un UCAM Murcia que se mostró muy apático y adoleció de falta de intensidad en todas las facetas del juego. Los locales demostraron su calidad como bloque para cuajar un partido casi perfecto a pesar de los problemas de bajas e impagos que están sufriendo. Con esta victoria, los vallisoletanos se quedan a un solo paso de lograr la permanencia en una temporada realmente meritoria para los de Roberto González.
Este triple de Bendewar a 5 segundos del final y el tapón posterior sobre John Seyer coloca al Obradoiro más cerca del playoff por el título tras ganar ayer en la pista del Gran Canaria. Los gallegos señaron un agónico triunfo ante un conjunto canario que jugó mermado por la baja de Spencer Nelson. Fue un encuentro de guarismos bajos entre aspirantes a playoff y que pudo ganar cualquiera de los dos equipos. Los amarillos tuvieron la victoria en su mano en los últimos compases, después de ir con ventaja 70-69 a menos de 50 segundos para la conclusión. Sin embargo, un tapón de Hummel al triple final de John Seyer truncó las opciones isleñas. El lagunaro sumó ayer su octavo triunfo de la temporada frente al CB Canarias por 12 puntos. Gracias a esta victoria, los de Sito Alonso le meten presión al Mazclub Fuenlabrada, obligándole a ganar hoy para no caer a puestos de descenso. Quintel Butz fue decisivo en el triunfo con 25 puntos y 33 de valoración. Ambas marcas son sus récords personales en la liga. El lagunaro se apoyó una vez más en el efecto Iyumbe para lograr el triunfo. Los vascos dejaron claro que nadie les puede descartar de la lucha por la permanencia tras ganar con mucha solvencia a un Canarias que se hundió en el tercer cuarto. El equipo del aragonés Sito Alonso escapa así, al menos hasta que finalice la jornada de hoy domingo, de las plazas de descenso. Con su victoria ante el Canoe por 56-62, el Flixseguros Casablanca cierra la fase regular de la temporada en segunda posición, con 18 victorias y 4 derrotas. Las zaragozanas jugarán la fase de ascenso a la Liga Femenina, que se disputará en Cáceres del 11 al 14 de abril. El Flixseguros Casablanca ha quedado encuadrada en un grupo con su rival de ayer, el Canoe, y junto en teoría al primero y al cuarto del otro grupo. Sin embargo, Cortegada, primero del grupo A, ha renunciado, por lo que las aragonesas se medirán al Alcáceres, segundo y anfitrión, y al Celta de Vigo, quinto clasificado. Los otros cuatro equipos se encuadrarán en otro grupo. Los dos mejores de cada grupo se enfrentarán en semifinales, y los dos equipos clasificados para la final ascenderán directamente a la Liga Femenina.